Okay, short screen, short sound. Okay. Well, class is ready. how do you spend your day okay here we have the first one hi daniela good evening okay she's connecting to her audio hi daniela good evening nice to see you here again bienvenida hello no. okay Hi Ali, hi my friend. How are you? Hi teacher. Sure. You're good. Very well. Very You're well? well. Perfect. Nice to hear that. Me too. I'm better than yesterday, to be honest. So if you want, we can start right now, and then luego uh, que se vayan uniendo los demás, no hay ningún problema, okay? So here we have this presentation. How do you spend your day? What is this? Este es el título de la sección que nos correspondía eh, empezar ayer, y es la que empezamos. Lo que pasa es que no les mencioné el título, el, una disculpa por eso, pero sí, okay. obviamente la empezamos, perdón. Entonces, eh, this is the title about the section 2, how do you spend your day, como literalmente se traduce cómo gastas tu día, pero se interpreta como en qué ocupas tu día, cómo pasas tu día, ¿ok? If I ask this to you, Eli How do you spend your day? What would you say me? Spend es gastar Literal, la traducción I'm Esa sorry. palabra no la había escuchado Spend, spend. sí Spend es, significa gastar For example, spend money Gastar dinero Or, or spend time A ellos eh, No sé qué tan Qué tan bueno sea esto Pero a ellos le dicen el tiempo gastarlo en lugar de sí. utilizarlo o de pasarlo ellos lo gastan porque ustedes saben in United States the time is absolutely important es tal vez más importante que el dinero el tiempo es crucial allá entonces quizás esa es mi teoría de que por eso le dicen spend de todos modos como decía en la interpretación para nosotros es cómo pasas tu día cómo ocupas tu día normally okay. usually My day is spent, no. Eh, dia lo, lo paso, my day is spent, no. My day I spent my day, I, Paso Midia, uh, work in the in the, my job. Good evening. Okay, you spend your time with your dogs. Okay, that's great. I don't have a pet. I never had a pet. Nunca he tenido una mascota. That would be great. And how many dogs do you have? One. One. Okay, just one. That's good. That's good. Perfect. Okay. Maybe I can ask the same to Daniela. Tal vez le puedo preguntar lo mismo. ¿Cómo, cómo gastas tu día? ¿Cómo pasas tu día? Perdón. ¿Cómo sueles utilizar tu día? En inglés. ¿Cómo puedas? ¿Cómo puedas? I work. Ok. Ok, so... okay Daniela, I'm sorry. Um, he estado notando que, que creo que a veces tú quieres participar, pero como que se te corta el audio. Entonces. Eh, tal vez no hay, no te molestes y a veces te lo pido por chat, cuando te pida tu participación, si te pueda, eh, si te la puedo pedir por medio de chat, porque sí, se suele cortar. Comprendo que no es tu culpa, no hay ningún problema, pero para poder facilitar la comunicación. Entonces, entendí que me dijiste que tú trabajas, you work, you work all day, so that's very well. I can congratulate you, te felicito. Hay que trabajar, hay que trabajar. Okay? And then here we have William. He, William, how do you spend your day? Mm, hello. And I spend my day mm, when I... When I... Descansar se dice tired. Tired es cansado. Descansar es rest. Rest. Vaya, Se confundo con rest y tired. Entonces, when I rest... Mm, and I'm sleeping and clean the house, read the book. Mm, sometimes I do it exercise. It's, it's not always, but some sometimes and, and only only one. Only. Okay, that's great. Just that. That's perfect. I mean, um, I wanted to share you also. Uh, bueno, después, eh, respondiendo un poco a lo que nos acaba de comentar William, eh, está excelente. Está muy excelente porque haces varias cosas en el día, no haces una sola, aprovechas para descansar, también para ejercitar tu cuerpo, para leer libros. What type of books do you read? ¿Qué tipo de libros lees? Mm, I like me many books. Um drama. Okay. Uh, fiction. 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 Terror. Thriller. In classic. Classic. Classical. Classical that, books. Okay. books. Um, okay, that's great. That's great. Because um I want to highlight this. Quiero resaltar esto because You know, it is not so common in our culture, in our society today to, to see very uh, frequently a person that says that he reads. No es tan común, por muy simple que se pueda oír solo leer, pero ahora las personas casi no leen. Entonces, es una muy, muy buena práctica y algo que resaltar. Muy bien, William. Muy bien. Eso se le agradece a la pandemia. <laughs> yeah, in fact, uh, it is always good to to get the good things. To yeah, to get, but obtener las buenas cosas de malas situaciones. That's very important. And yeah, I wanted to share you that today finally I could do exercise. Pude hacer ejercicio al fin hoy. Eh, al fin me dejó la universidad, entonces sí. No me dejó terminar algo que les tenía preparado. Ya vamos a entrar a eso. Ok. Pero vamos avanzando poquito a poco. If you have noticed, si, si se han dado cuenta, les he estado haciendo preguntas de, de información, de WH questions. So these are the ones, the, these are those that we have been looking this week. Son esas las que hemos estado viendo esta semana. De what, de where, de when, de who, de... Etcétera, etcétera, etcétera. Okay. So you know you can easily use them. Ustedes ya pueden usarlas y pueden responderlas also. You can answer them. You can respond them. So I can say that you uh, you control them que ustedes ya las manejan. Okay. Por si acaso vamos a ver unas cuantas estructuras más about the simple present tense. Okay. If we can move forward. Let me see, what do we have here? ¿Qué tengo aquí? Uh, the WH questions, unos ejemplos que veíamos de patrones comunes, common patterns about the WH questions, our past activity, that was so good. Yeah, here, the nationalities. Si se recuerdan, les había eh, dicho que les intentaría tener una lista de nacionalidades ya que los videos de la plataforma no nos la brindaban entonces que sería muy genial pues poder aunque nosotros seamos salvadoreños pues conocer cómo se dicen las otras nacionalidades en inglés okay unfortunately desafortunadamente I couldn't finish it no lo puede terminar okay pero si eh, para introducir un poquito eso pues eh, tenemos esto esto es solo de continentes Okay. Si se recuerdan, estábamos hablando tanto lunes como martes about this. So, this is going to be the region, la región, el continente en este caso. It could be also a, a country, también podría ser un país. Para los continentes, se suele decir. Para África, un, un hombre africano, una mujer africana, eh, un grupo, una familia, etcétera, una so sociedad o algo africano. African. If, if you can repeat after me in your in your home African then American Asian and European ¿Ok? son muy sencillos verdad porque también se parecen mucho a cómo se escribe en español eh, a lo mucho se le agrega una letra o se le quitan las tildes en inglés no hay tildes eh, son muy fáciles de asimilar. Con respecto a American, así se les dice a los estadounidenses, cosa que a mí no me gusta, porque nosotros también somos americanos, a pesar de que no seamos estadounidenses. Pero está bien, comúnmente, incluso en contextos formales, en, en juicios, en tribunales, en cosas así, incluso así les dicen American a los estadounidenses. Entonces, siempre lo van a encontrar así. Ni modo, hay que utilizarlo. Y también eh, con respecto a norteamericano, centroamericano y sudamericano, va a ser exactamente igual solo agregando ese prefijo al inicio de American. Para norteamericano sería North American. Para centroamericano, nosotros, Central American. Y para los... Eh, sudamericanos, South American. Ok, I'm going to write it in the chat. North, Central, and South. Ok, estas serían como las eh, las nacionalidades. Bueno, no sería nacionalidad si estamos hablando de un continente, pero se entiende pues el sentido región. de la pertenencia. The region, yes. The region, la región. ¿Ok? Por continente. Entonces, eh, y yo lo que voy a hacer es eh, compartirles después, eh, por medio de WhatsApp, les voy a compartir el material que yo haga eh, sobre los países, sobre los más importantes, obviamente, porque hay cientos y cientos de países y no los vamos a ver todos. ¿Por qué no es tan fácil mostrarles material extra? ¿Por qué no me voy a una página web? y les enseño una lista o una imagen un video algo así it is because the copyright porque como estos videos luego los subimos a YouTube para que ustedes los puedan ver cuando ustedes lo consideran oportuno no deben tener copyright no deben tener derechos de autor y como a veces es difícil encontrar eh, material sin derechos de autor o ni siquiera lo especifica si tiene o no pues para asegurarnos yo trato de utilizar material solo de la plataforma o material que yo cree que literalmente yo lo haga entonces por eso no es tan sencillo verdad pero yo les haría llegar la lista con las nacionalidades verdad por país okay is this clear for you yes okay yes, Okay, hi Miguel. Hi Jonathan. Good evening. Nice to hear to see you again. Okay. Um okay. I see that Jonathan says this. Okay, Jonathan. Déjame um, ver. Intenta Reiniciar tu dispositivo, o sea, que lo estés viendo en una computadora, en una tablet o en un teléfono, intenta reiniciarlo. Si no, intenta apagar el internet de tu dispositivo, no vayas al router, ahí sí que no va a funcionar. Y si aún así te sigue dando problemas, entonces, lo bueno, haces saber, tal vez tendría que ver algo con el usuario y lo mandaríamos a soporte, ¿ok? Ok. Pero esperemos que se solucione. So, if there isn't, there, y si no hay ninguna pregunta, let's continue with this. Okay, So, the simple present tense. En este caso, sí vamos a ver el tense. Tense es tiempo verbal, no solo una structure. We're going to see the four, las cuatro. Ok, so here we have the positive statements. Esto es lo que yo les decía eh, ayer. Pero ayer yo se lo estaba diciendo en el aire, pues no estaba escrito, no lo podían ver, no tenían el contenido visual. Entonces, eh, pues se dificultaba un poco, ¿verdad? Ahora creo que es un poco más fácil ver de lo que estábamos hablando. Esto es para afirmaciones, oraciones afirmativas, positivas. Entonces, vamos a tener un subject que es o un nombre. De una persona, de un grupo, de algo, un animal, etc. Un nombre de cualquier cosa o persona. O un pronombre. I, you, he, she, it, we and they. ¿Okay? Todo eso puede ser un subject. También un verbo podría ser un subject. Un verbo en forma infinitiva. Por ejemplo, Running is good for your health. Or a run. Bueno, si sí está en forma infinitiva, aunque se le agregue ing, no me quiero meter mucho a eso, no los quiero complicar. Pero sí, en ese caso también. El, la idea de realizar una acción puede ser un sujeto. Running is good for your health. Correr es bueno para la salud. Pero quedémonos ahorita con nombres o pronombres, ¿ok? It's Luego, you? yes, tell me. No, running eh, no es corriendo. Sí, eh, bueno, es precisamente a lo que pensé, ay, la regué en decir esto, pero no hay ningún problema, vamos a explicarlo. ¿okay? Eh, running en inglés sí está en la forma ING, entonces sería como corriendo, pero a veces, y esto les puede servir como un tip general, ya que abrimos el tema, a veces los verbos que los vemos en inglés como ING, en español suelen estar en infinitivo en ar, er, ir, sin conjugar. Y esto es como que un choque eh, de conceptos, ¿verdad? Sí, eh, cuando íbamos iniciando, aprendimos que los verbos en ing, en la gerund, la forma en gerundio, este, son los verbos continuos en español, ando, endo, ¿verdad? Eh, caminando, haciendo, etc. Entonces, ¿Por qué running se traduce como correr y no como corriendo? Se traduce de las dos formas, en verdad. Lo que pasa es que para no decir to run, se puede decir running. ¿Se recuerdan? Bueno, tú, Eli, creo que te ha de acordar que en el curso pasado hacía una aclaración entre la forma de to al principio y un verbo y luego la forma ing. Entonces, para evitar eso, para evitar poner tú al principio. ¿Ok? Ok. Ok, perfecto. Pero volviendo, digamos, a lo sencillo: eh, sujeto, que puede ser nombre o pronombre, base form verb, otra vez, que quiere decir la forma presente del verbo, sin conjugar en inglés, y un complemento que es option. Opcional. Optional. Ok. This is the easiest. Este es el más fácil. Luego tenemos el negative statement. En este tenemos siempre nuestro sujeto al principio. Luego el auxiliar. Que la mayor parte de las veces va a ser do. Pero si es tercera persona singular, he, she, or it, va a ser does. Entonces, Luego la negación tiene que ir el not y eso se puede abreviar con el auxiliar, como don't or doesn't. Y luego lo demás es igual: el verbo en presente y su complemento, opcional. ¿Verdad? Es como decir la misma oración en afirmativo, pero metiéndole un no. Solo que en español ese no es no y ya. En inglés es auxiliar, además de no. Pero así es. Yes, no question. Primero se pone el auxiliar, indicando que es pregunta para no dar lugar. A veces en español, cuando no hacemos la entonación adecuada de pregunta, eh, por ejemplo, si yo les digo, hice esto. Ustedes me podrían decir, le podrían preguntar, ¿me lo estás diciendo o me lo estás preguntando? ¿Por qué? Sí. Porque en español la estructura es la misma para afirmación y para pregunta. En cambio en inglés no no da lugar a esa confusión. Para preguntas nunca van a encontrar el sujeto al inicio. Entonces así incluso si no si la persona está hablando seria y no hace las entonaciones adecuadas ustedes pueden identificar cuando es una pregunta. En este caso do or does para el auxiliar luego el sujeto y luego lo demás es igual base form verb Plus the complement plus the question mark. Don't forget never about the question mark. Y por último, la que ya estábamos viendo. La WH question, la pregunta de información. Es exactamente igual a la anterior, con la diferencia de que agregamos la WH word at the beginning, al inicio. Entonces, en este caso, indicamos que estamos buscando información. Y no solo una contestación rápida de sí o no. ¿Verdad? WH word plus auxiliar plus subject plus base form verb plus complement plus question mark. Signo de interrogación. ¿Es eso fácil para ti? ¿Hay alguna duda, alguna inquietud con las nuevas tres structures que hemos visto hoy? It's clear. It's clear. Okay. Okay. Perfect. Okay. We are going to see another thing. Esto era para terminar de clarificar, pues, eh, lo que estábamos viendo, lo que hemos venido viendo estos días. Vamos a darnos prisa porque tenemos un par de cositas que ver. Okay. Eh, tenemos eso: las time expressions. Formas estos son conectores conectores que decimos entre otras palabras para valga la redundancia conectarlas ¿verdad? para darle sentido a la oración so please pay attention at this video by the end of this lesson participants will be able to identify and use time expressions such as prepositions and adverbs of time time expressions i get up at seven in the morning on weekdays I go to bed around 10 in the evening on weeknights. I leave work early in the afternoon on weekends. I get home late at night on Fridays. I stay up until midnight on Saturdays. I wake up before noon on Sundays. I wake up afternoon on Sundays. Expressing clock time. 7. 7. 7 o'clock 7 a.m. equals 7 in the morning 7 p.m. equals 7 in the evening okay so now let's talk about at in and on at this preposition of time is used to discuss at a specific time including exceptions such as night examples we have classes at 8 p.m. we have classes at 8 at night in this preposition of time is used to discuss general times of day except night, months and years. Examples: We have classes in the morning. My graduation is in June. Okay, eso creo que queda mejor si lo explico yo. And let's go back to the last part. Vamos a esta parte, ¿okay? ¿Todos, todos lo vemos. Time expressions. Yes. Okay, thank you. So aquí lo que nos está mostrando es Expresiones de tiempo, literalmente. Cómo hablar acerca del tiempo, de algún momento. Y se usa como ejemplo la hora 7 del día, la séptima hora, 7 de la mañana. ¿Ok? So, um, ¿hay algún vocabulario nuevo para ustedes aquí? ¿Alguna palabra que no conozcan? Get up, go to bed, leave work, get home, stay up, wake up. Eh... ¿Until o until. Until. I stay up until midnight. Ok, until quiere decir hasta. Hasta. Y muchas veces, esto es muy, muy informal, pero muchas veces se lo pueden encontrar en la forma corta, que es till. Entonces, en la forma corta, quitamos la U y la N, pero agregamos una L al final. Okay. excelente, entonces quiere decir hasta midnight es medianoche hasta las 12 de la noche ok, medianoche I stay up midnight until midnight on Saturdays stay up es literalmente estar parado o ajá, estar como activo entonces quiere decir estar despierto. Yo estoy despierto hasta la medianoche, los sábados. ¿Okay? Luego, get up no es despertarse, es levantarse. No solo de la cama. I can get up from a sofa, from a chair, from the floor, desde el suelo, desde una silla, desde un sofá, me puedo levantar. Get up, go to bed irse a la cama, en este caso sí se se entiende que es para irse a dormir. I go to bed es porque ya me voy a dormir, acostarse. Lo que nosotros decimos acostarnos, entendemos que es para dormirnos, verdad. A menos que hagamos una aclaración, me voy a acostar solo por un rato. Okay, then I leave work. Eh, leave quiere decir se traduce como dejar salir. o como salir. Ajá. Entonces es 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 un poco de las dos. Por ejemplo puedes decir leave me alone, déjame solo, déjame en paz. Pero también leave work, leave home, dejar casa, dejar el trabajo. Es como irse, ¿ok? ¿Ok? Early es temprano. Um, around quiere decir alrededor de entonces tenemos I get up at 7 p.m. I'm sorry, 7 a.m. 7 a.m. in the morning on week, weekdays. Yo me levanto a las 7 en la mañana los días de semana. Weekday. Weekdays. Día de semana. En inglés no vamos a decir day of the week para decir día de semana, sino weekday. Okay? Así como luego decimos weekend, no end of the week. I go to bed around 10 in the evening on weeknights. Yo me voy a la cama alrededor de las 10 en la noche los días de semana. I leave work early in the afternoon on weekends. Afternoon es tarde. Okay? Entonces, yo me voy temprano en la tarde del trabajo los días de semana. Then we have I get home. Get, eh, como se los he dicho, tiene infinidad de significados. En este caso es, yo llego. Yo llego a casa tarde por la noche. Los viernes. Then, I stay up until midnight on sun Saturdays. I'm sorry, Saturdays. Yo me quedo despierto hasta la medianoche los sábados. And finally, we have... I wake up before or after noon on Sundays. Okay? So... Eh, notemos algo. Eh, y no sé si lo habían notado en español. En español nunca se pone con mayúscula ni los meses ni los días de la semana. En inglés, sí. En inglés, sí. So please make that, that difference. Also, at the right part, we have another chart. Tenemos otro recuadro. Que dice expressing clock time. Como les decía. En este caso se ha utilizado de ejemplo. A las 7. Entonces cuando tenemos 7. Lo vamos a leer. 7. Si tenemos dos puntos. Y 0, 0. Quiere decir 7 en punto. En inglés nunca se dice. 7 in point. Se dice 7 o'clock. O'clock. Quiere decir en punto. 9 yeah. o'clock. 12 o'clock, 4 o'clock. Luego, el AM y el PM funcionan exactamente igual que en español, solo la pronunciación cambia. El AM se pronuncia AM y luego el PM PM. 7 AM, 7 PM. Ok, okay perfecto. Algo más que les quiero mostrar. En este punto creo que lo de at. Ah, perdón, no se los he explicado. Um, Ajá, ah, porque era la siguiente parte del video. Ok, so we have this. Si se fijan, les fui explicando algunos conectores, excepto at, in y on. Porque los estábamos dejando para esta parte. So, aquí el video dice: this, Para at, this proposition of time is used to discuss in a specific time, including exceptions. Such as night. Eh, lo que quiero que, en lo que quiero que se fijen, que se concentren, es en esta palabra que dice specific. Específico. Claro, puntual. At sirve para eso, para cosas muy, muy específicas. Para un momento, para dar una hora concreta, no dar un intervalo de tiempo. No decir desde tal hora hasta tal hora. Nunca utilizaríamos at. Vamos a utilizar at para decir la hora exacta. Que queremos que suceda algo o que, o que es ahorita, por ejemplo. Ya vamos a ver lo de la noche. Luego, para in, this proposition of time is used to discuss general times of days, months and years. Okay? La palabra clave aquí es general, un intervalo de tiempo más grande. Okay. Pero básicamente lo más grande que se pueda en, a cada nivel, por ejemplo, un día entero o toda una mañana, toda una tarde, todo un mes, toda una semana, todo un año, todo un siglo, dice partes del día. Entonces, in se, se suele acompañar con la mañana y con la tarde, con el evening. Evening es como. Quiere decir buena, quiere decir noche, pero noche temprana, por así decirlo. Ya llegando como a medianoche, ya es night. Todavía tipo como de 6 a 8 seis a 9 podría decirse evening. Okay. Lo que aquí decimos como tarde-noche, aunque. Lo que pasa es que en esos países el sol se oculta más tarde, entonces por eso lo ven diferente. Excepto con noche. Entonces, noche, según esta regla, debería ir incluido en el grupo de in, pero es una excepción y se pasa al grupo de at. Entonces, night, la noche, que como les digo es un rango de horas, es la única excepción con la cual vamos a usar at. De lo contrario, at se usa para momentos específicos cortos, cortos, ¿verdad? Y finalmente tenemos on. Esta es un poco versátil. A veces hay situaciones que admiten on o que admiten in y que quedan bien. Por lo general, no habría mucho problema si ponen on o si ponen in. Pero sí, te suele ser como, como común, un poco común. Utilizarlo, sobre todo con los días de la semana, con el fin de semana o con festividades, con holidays. Aquí se usa, por ejemplo, Christmas, Christmas, it could be also Thanksgiving's Day, Día de Acción de Gracias, Independence Day, para ellos es el 4 de julio, recordemos. ¿En este punto hay alguna duda? Entonces, teacher, con in bien podría decir Christmas is in December 25th y podría decir I read in weekends porque dijo de que se puede, ¿va? ahí está la confusión yo pensaba que no Sí, 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 sí eh, en ese caso son correctos sobre todo el de weekend, in the weekend, ok, está bien, pero porque, digamos, gramaticalmente se permite, pero por costumbre, con el weekend se suele utilizar on. Okay? Entonces, no estaría mal, pero sería más adecuado utilizar on por costumbre, porque así lo utilizan, ¿verdad? Y con claro. las... Ajá. Y no podría decir in the night in the night sí es que night también está como por costumbre como decía de metido en el grupo que no le corresponde en el grupo de at entonces sí porque o sea está la como por regla pues marcado aquí de excepción at night como les decía eh, por las definiciones que dan las mismas reglas Night debería estar en el grupo de in, pero ellos mismos lo definen como una excepción y que se pase a, al grupo de at. ¿Okay? Luego, con las holidays, con las festividades, ese sí es casi, casi obligatorio decirlo con on. ¿Por qué? Porque la festividad se suele decir que dura todo el día. O, si en una celebración que dura, no sé, unas horas, pero se da todo el día de asueto. Entonces, eh, al tener todo un día, ya es un rango de tiempo considerable. Por lo que ya no usamos at. Pero sigue siendo muy pequeño como para utilizar in, porque solo se trata de un día. Entonces, es como un punto medio. Ok. Ok. ¿Sí? Okay. Por, por ejemplo, in, eh, I went to Mexico in 1989, o sea, abarca todo el año, es un rango de tiempo bastante grande. I went to Mexico in 1989, yes, en ese caso es, creo que está más que claro que solo podría ser in, porque es un rango de tiempo enorme, ¿verdad?, ¿Ok? Quiero explicarles algo más. La plataforma solo enseña in, at y on como expresiones de tiempo. Lo cual es cierto, son expresiones de tiempo, pero no únicamente son expresiones de tiempo. Déjenme ver el tiempo, creo que me voy a tener que apurar. Ok. Entonces, ya las vimos cómo. Eh, conectores para enlazar ideas cuando hablamos acerca del tiempo de momentos excelente tanto de puntuales como generales pero también sirve para lugares tal vez eso es como una parte un poco mala de que abarca más cosas pero lo positivo es que funciona igual tanto para lugares como para general para para tiempo para lugares como para tiempo funciona igual entonces at Así como era un punto específico en el tiempo, será un punto específico en el espacio, en de un lugar. Así como in es un rango general de tiempo, también será un área general del de espacio, del lugar. Y on sí cambió un poquito. Ahorita lo vamos a ver. Ok, so, here we have at, it is for specific places. Entonces, ¿cuál podría ser un specific place? At the school, at work, at home. Yes, yes. Esos, es, aparte de ser specific places, que cumplen, digamos, con la regla, con la definición, también por costumbre se suele utilizar at con esas palabras. At home, at work, at school, at university, also at college, recordemos que college también funciona como universidad, entonces eh, son para lugares bien, bien específicos. I'm at bedroom. ¿Y por qué se dice que es específico? Si yo, por ejemplo, yo ahorita estoy dando la clase desde mi cuarto, entonces mi cuarto tiene más espacio hacia allá y más espacio hacia allá. ¿Por qué es específico? Porque está dentro de la casa. ¿Okay? Se sobreentiende que, que un cuarto estaría dentro de una casa, no estaría el cuarto en medio de la nada, ¿verdad? Entonces, por eso es específico. Cada sección de la casa se toma como un lugar específico y se toma, por ejemplo, como. como ¿Cómo decirlo? Eh, como dentro de la categoría de at. I'm at garage. I'm at living room. I'm at dinner room. Or dining room, I'm sorry, dining room. Entonces, ese es como un tip. Las tres eh, que ustedes mencionaban, que justo pues mencionaron las correctas: eh, home, work y school. Y las partes de la casa. Ahora también se podría decir eh, otras cosas. Por ejemplo, si uno trabaja en una empresa grande eh, y es un gran edificio, I'm at. My office, un espacio más específico, más pequeño dentro de otro, más grande. Luego tenemos in para general or big places, such as countries, continents, uh, regions like states or departments, um, cities, also cities. And then it could be also neighborhoods, también vecindarios. Vecindarios, ciudades, eh, regiones como departamentos o, o estados, países y continentes. Así, cuestiones más grandes. Mucho más grandes, se usa in. Entonces, como, son como un poco opuestos. At e in son un poco opuestos. unos es para específico y otros es para general. Luego, on, on significa encima, encima de algo. Por ejemplo, uh, I don't know, I have here my bottle again that is on the table. Mi botella ahorita, no la pueden ver por el ángulo de la cámara, pero está encima de la, de la mesa que yo tengo. So the bottle is on the table, está encima, ¿verdad? I could also say, I'm on a chair. Estoy en una silla. A pesar de que en español estoy diciendo, en, estoy en una silla, en inglés se toma literalmente como estar encima, pues, es evidente que lo estoy. Pero en español no decimos, estoy encima de una silla, estoy, solo decimos, estoy en una silla. En inglés sí se hace la aclaración. Porque in, aparte de ser general, Quiere decir dentro de. Entonces, I'm in Santa Tecla right now. Yo estoy adentro de Santa Tecla. Y eso es cierto. Y si lo digo así, tiene sentido. Estoy adentro de la ciudad. Pero yo no podría decir I'm in a chair porque yo no estoy adentro de la silla. En inglés sí se hace esa diferenciación. I'm on a chair porque estoy encima, estoy sentado encima. ¿Por qué para los vehículos se utiliza on y no in si nosotros nos metemos al vehículo? ¿Verdad? Podría decirse, hey, bueno, yo voy dentro del auto, yo voy dentro del autobús. Porque a lo mejor no se van parados en Estados Unidos, pero también se sobreentiende ya, se, se hace como, se da por hecho que uno va encima del asiento. Uno va sentado ahí, arriba de ese asiento. Entonces, por eso se utiliza on. Y también por un poco del movimiento. Porque si, por ejemplo, yo me subí a un autobús, pero el autobús no arranca, entonces ahí no se suele decir on, porque el on para vehículos también indica el movimiento. Si yo solo estoy estático en el autobús, podría caber decir in. Tal vez son como un poco de reglas y excepciones a las reglas eso a mí tal vez no me gusta tanto de o sea las reglas como para que se cumplan un formato general pues para para ayudarnos y luego mostramos tantas excepciones entonces qué pasó pues con la regla pero es así en inglés es así en inglés entonces hay como practicarlo practicarlo es la solución y uno se va acostumbrando no sé si hay preguntas con esto Do you have any questions Yo he visto a veces que on se ocupa como para cuando algo está encendido y off apagado. Yes, yes. That is another use. Solo que en ese caso, on ya no es eh, conector, ya se usa como adjetivo. Está encendido. Esa es su cualidad en ese momento del objeto, del elemento, que está encendido. That is on. That is turned on. Okay. For example, William's camera is turned on. La cámara de William está encendida. Que debería ser la de todos, pero. Okay. Also, Miguel's camera. That's great. Thank you. Okay. So, you have another question? ¿Hay alguna otra pregunta? Miguel, todo claro, Jonathan, Daniela, en este caso In que mencionaba que es como un espacio más grande, eh, decía que era como una como una calle, una colonia, algo así, no entendí. The neighborhood, okay. vecindario. Okay. Voy a, voy a escribirlo. I'm gonna write it in the chat. Neighborhood. That's a big word, una palabra larga, una palabra grande. Okay. ¿Esa era la única pregunta o hay alguna otra? Si todavía no lo dominan al 100% o tal vez tienen una inquietud, pero incluso no saben muy bien cómo, cómo expresarla, recuerdo que a mí me pasaba esto con este tema. Don't worry about it. Because it is a topic that is so confusing. Es muy, muy confuso. Hay una infinidad de, de videos explicándolo. Yo he visto varios cursos, eh, tanto que yo he tomado como que solo he visto de inglés que se toman su eh, espacio, se toman su tiempo para explicarlo todo, porque no es tan fácil de comprender a la primera. Y si ese es el caso, no se sientan mal. Don't feel worry about it. Don't worry. Okay. Cuesta. Porque hay que ser como la, la transformación de cómo vemos las cosas en español, cómo tenemos, cómo estamos acostumbrados. And then move to the English. Because they think different in this situation. Ellos lo ven diferente, ellos piensan diferente respecto de estos conectores. Entonces primero, bueno primero es el cambio de idioma. Luego el cambio de forma de verlo y luego aprenderse tanto las reglas como las excepciones I know it can be difficult but I know you can do it sé que puede ser difícil pero también sé que pueden lograrlo okay okay perfect yes let me go back to uh, this yes this was the last slide So, we are going to go back here and we are going to practice just a little. Okay. We're going to practice this. Please help me. I need your help. Okay. The first exercise is I get up, then we have a blank space, and then six. What will you place here? Que pondrían aquí? At. At yes, because there is a specific time of the day, a specific hour. I get up at six. Six o'clock. Okay. Uh, noten, no sé si han notado que a veces les digo cuando estamos haciendo estas estos ejercicios. Here is a blank space. Blank space. Eso no quiere decir espacio en blanco. Como tal, blank no quiere decir blanco. Blank quiere decir vacío. Ok. Se los voy a escribir. Para decir blanco de, de color es white, you know. Ok. Blank es por vacío. Si, si el fondo fuera negro y las letras blancas, yo seguiría diciendo blank. Porque sigue vacío. so the second i go to bed late at night on night in night at night at night at night remember que night está metido en el grupo que no le correspondería pero ahí está so it is not at night correct then i start work on 11.30 or 11 and a half A.M. On, in, or at. ¿Qué pondrían? In. In. Why? ¿Por qué? At. At. At, at ¿verdad? Porque es un horario específico. Hasta los minutos nos está diciendo. Luego, cuando tienen eh, los números del 1 al 12, creo que son fáciles, ¿verdad? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Luego, para decir los minutos, eh, quisiera preguntarles, ¿hay alguna inquietud, alguna dificultad para decir los, los números del 1 al 60? ¿O del 1 al 59? Porque el 60 no se dice. Creo que no, ¿verdad? Solo es... Irle agregando la decena a los 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 9, perdón. Eh, 20, 30, 40, 50, ¿verdad? Entonces, eh, para todos los minutos se dice el minuto exacto. Por ejemplo, el minuto 1. Eh, y fuera con la hora 11. So, 11, 1. El minuto 54, 11, 54. El minuto 27, 11 27. Para todos se dice el minuto exacto, como es con el número. Pero con el 30 también funciona como en español. Nosotros podemos decir once eh, treinta o 11 y media, porque es la mitad de la hora. Entonces en inglés eso se dice half. Half, mitad. so this is going to be 11 and a half literalmente está diciendo once y una mitad pero nosotros lo interpretamos como once y media verdad? okay so it could be 11.30 or 11 and a half and it was at perfect then i have lunch at 2 p.m at in on the afternoon. In the afternoon. In the afternoon. Yes. Remember, this is a piece of the day. Esta es una pieza, una sección del día. Entonces ocupamos. In para todas las secciones del día excepto noche. Except by night. Then I stay up at 1 a.m. On. Um. On weekends. on weekends, wow, se desvela hasta la una de la mañana, la una de la madrugada, no, 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 nunca vean eso, por favor, I wake up late Sundays, blank. on Sundays, on, Sunday. on Sundays, yes, why? We you... talking about a... day we are talking about a day a day day, day. okay entonces on correcto I watch TV blank space the evening in the evening in the evening yes okay. tarde noche I do my homework blank space four in the afternoon around around uh, sorry. Yes. ¿Por qué? Porque nos está diciendo las 4. 4 de la tarde. Entonces eso es algo específico. Pero las opciones que tenemos son on, around e in. No tenemos at. Y por definición vimos que on y in no funcionan en este caso para una hora, una hora específica. Around, around es bien interesante. Around, si se ponen a pensar, sirve para todo. Porque around significa alrededor de. Entonces, around es súper versátil. I work blank space weekdays. Oh. On. Incluso, aquí no sé si no fue un error. At? Ajá. No sé si fue un error. Que pusieron dos veces at. Entonces es mucho más fácil. And the last one, I get up. I, I'm sorry, I get home early blank space, the morning from my night shift in the morning from, uh, from my night in the morning, yes no tendría sentido poner early que in es night, tarde ¿no? early, late. y luego late que es tarde ¿verdad? y no podría ser at porque the morning es un rango de tiempo, no es específico entonces tiene que ser esto así ¿verdad? Here we have this correct, 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 and everything is correct. A mí me gusta mostrarles que, que tenemos buenas las, las respuestas para evidenciarles a ustedes mismos eh, el buen progreso que se lleva. Yo recuerdo que fue hasta que algunos maestros me comenzaron o me hicieron ver. Mis mejoras en algunas materias que yo empecé a mejorar realmente. Entonces, eh, para mí me parece muy importante que ustedes estén conscientes de lo bien que van. Ok. okay. Of course. Ok. Uh, no sé si saben qué es shift. Era como turno o. Oh. Exacto. That's, that's it, turno. Ok, turno de trabajo, ¿verdad? Si estamos, qué sé yo, jugando un juego de mesa, turno sería turn. Like this, turn, turno. Hey, before leaving, antes de irnos, por favor, este... la asistencia, la asistencia, dejemos el nombre completo en el chat, por favor. That's great. I have one, two, three, four, five, six. Ok, that's it. Ya estamos. Excelente. Muchas gracias. Entonces, nuevamente quisiera preguntar: ¿hay alguna duda general o en particular que tengan de alguna sección de lo que hemos estado viendo? Porque hace una semana algo cargada, pues es la única en la que vemos dos secciones en una sola semana. Tal vez tenemos que ver las cosas más deprisa y de pronto ahí queda una inquietud. I don't know if you have anyone. No. No explico de una buena forma el uso de adenio. Creo que solo sería de, de practicarlo, ¿verdad? De practicar bastante, sí. sí. Este, el fin de semana. Eh, yo tengo más tiempo, así como hablábamos, ¿verdad? De que ocupamos el fin de semana para, para reponernos. Entonces, me queda un poco más de tiempo y, y les puedo preparar unos ejercicios. ¿Qué cantidad creen que estaría bien? ¿Unos 10 o 15 ejercicios de in, on, and at? ¿Podría es estar bien? <laughs> ok, if you want 300, I can give you 300. <laughs> No, eh, algo así pues, o, o tal vez unos 18 para hacer seis de cada palabra para, sí. ir, para practicar, ¿sí? Sí. pero como sí. les digo, entonces no es tan sencillo solo de ir a traer así porque tengo que crearlo desde cero por el tema del copyright, ¿verdad? Aunque se los pase por WhatsApp por si acaso, pues... Eh, por cualquier cosa, si nos cubrimos las espaldas con ese tema y no hay ningún problema con los videos y siempre pueden estar en la plataforma de YouTube, en YouTube, para que ustedes los vean. Por favor, vean los videos cuando tengan tiempo. Es una good practice, una buena práctica, ver a través de los videos. Porque yo también lo hago para ver en qué me equivoqué, en qué puedo mejorar, revisar algo que no haya dicho bien o que se me haya escapado en la presentación, entonces les recomiendo hacerlo, cualquier duda que tengan con la plataforma, con las actividades, ya sea de error de la plataforma o que no comprendan del todo alguna actividad, you can tell me you can count on me, pueden contar conmigo ok ok, okay perfect again, you have any question? no no, ok no So, this is going to be everything for today. Terminamos nuestra primera semana. Por favor, quisiera que se dieran un aplauso, se felicitaran. Yo los felicito porque hemos terminado muy bien. Um, no nos hemos atascado en ningún tema y eso es porque yo veo pues el interés de ustedes. Entonces, excelente. Muchas gracias por eso, por ser puntuales, por participar y nos veríamos hasta la otra semana. At the same hour. Okay, teacher. Okay. By the way, por, por solo por por cierto, at what hour are we going to meet next week? Can you tell me specifically? Eight o'clock. At eight o'clock, perfect. Entonces se entendió bien esta lección, excelente. Nos vemos la siguiente semana, el lunes a las ocho de la noche, Ok See you Monday. Have a wonderful Bye. Night, have a wonderful Friday and also a wonderful weekend. Have a good weekend. Okay, bye bye. Take care. Bye. Bye.